Ok, ya tenemos nosotros nuestro pequeño ciclo de caminado. Tenemos el aquí donde empieza a caminar y donde empieza a empezar a caminar. Bueno, cuando empieza el primer paso, ¿no? Que va hacia una dirección. Aquí lo bonito de esto es que si nosotros hacemos esto y yo le pongo un poquito más para acá, pues va a parecer como que está avanzando lentamente y empieza. ¿De acuerdo? Para eso, lo que sí puedo hacer es que entro al símbolo, puedo recorrer el símbolo para acá para tener más espacio. Ahora sí ya sé que tengo más espacio, no cambio mucho. Vamos a recorrerlo un poco más ahí. Por ahí. Para ver cómo se ve. ¿No? Y empieza a caminar. Ok, vamos a poner unos botones y una introducción. Vamos a seleccionar todos estos fotogramas y los vamos a recorrer hasta el fotograma 25. ¿Cómo lo seleccioné? Pues simplemente le di clic, mantuve presionado Shift, me fui hasta clic en el último fotograma, última capa, mantengo presionado Shift, me voy al primer fotograma, primera capa. Ya que está seleccionado, simplemente me sale este pequeño cuadrito como abajo de la flecha del puntero, me sale un cuadrito y lo muevo. Ok, para esto, ahora sí tengo aquí yo acciones y vamos a generar una capa llamada botones. Y aquí esta capa la vamos a ponerle BTN. Stop. Aquí en BTN vamos a poner un círculo rojo. Vamos a poner un círculo rojo con su trazo negro. Va a ser un trazo bastante gordito. Listo. Y vamos a hacerle, no tan gordito, está demasiado. Dibujar ahí un botón así y ahorita lo terminamos. Y ahora vamos a ponerle una capa nueva que se llame texto. En esa capa nueva llamada texto, ahora sí vamos a ponerle nuestro título. Guardamos por cualquier cosa. Ok, ya que pues, tenemos aquí lo de texto, ahora sí vamos a hacer una pequeña. Yo de preferencia les aconsejo que siempre hagan la caja de texto correspondiente al tamaño que quieren. Verificamos que sea texto estático. Ahí ahora sí le ponemos caminata de Gustavo. Entonces ahí tenemos ya el título de nuestra pequeña animación. En este caso lo voy a cambiar de color. Vamos a cambiarlo a un color más agradable. Un color. Por cierto, no tengo color de mi personaje, ¿eh? Voy a hacerle un poco más grande los textos. Si se fijan, está muy un espaciado muy largo. Voy a hacerlo un poquito más reducido. Aquí vamos a. Ahí está. Todavía si le quiero meter un poquito más de diseño. Más chiquita esta letra. Listo. Y ya tenemos listo ahí nuestro texto. Ahora, este texto no tiene una entrada en sí, para eso vamos a utilizar una animación que se llama configuración predefinida de movimiento o equivalente a estos tres puntitos que están acá. Vamos a expandir estos triángulos. Acuérdense que estos triangulitos siempre simbolizan que hay algo adentro. Una vez que tengamos eso, ahora sí nos acercamos, buscamos una animación correspondiente de entrada. Puede entrar desde la parte inferior, yo creo que desde la parte superior. Tema del botón. Ahí ponemos esto, entrada de superior, damos clic, me va a decir que lo tiene que convertir en un símbolo, le ponemos que sí, ¿por qué? Porque va a ser una interpolación de movimiento. En la de movimiento acuérdense que es color mostaza. Entonces, ya que tenemos esto, voy a acercar un poquito a la parte del gráfico. Como esta cosa va de arriba hacia abajo, lo que me interesa es que vaya de más arriba porque quiero que entre. Y para eso, si se fijan, se aparecieron estos pequeños fotogramas. Y cuando le doy clic, una vez que estén esos pequeños fotogramas, quito la selección. Tengo la selección, veo los fotogramas y si se fijan, cuando me acerco se aparece una pequeña curvatura. Me le doy clic, ahora se hizo una línea en medio de los fotogramas o de los diamantes ahí que colocaron representando los fotogramas. Ok, le doy clic sostenido y lo jalo. Ahí más o menos está la entrada. De hecho, aquí yo ya puedo alinear, aquí tengo mi herramienta de alinear al escenario y lo alineo al centro para que no haya fallo. Y me puedo ir al último fotograma para ver cómo está.
y ver si efectivamente está alineado donde yo quiero que esté. Vamos a alinearlo también. Primero te gustaría, ahí está. Ya quedó todo listo. Y esto se va a ver así. Listo. Ahora sí, vámonos con el tema del botón. El botón está aquí. Yo creo que este botón aparezca con un fade, como en el fotograma tal. Primero vamos a terminar el botón. Para esto voy a hacer unas modificaciones. Primero lo voy a convertir en botón, clic derecho, convertir en símbolo. Tipo, voy a tomar el LBTN, inicio, tipo botón, pongo aceptar, ya me lo hizo símbolo, si fijan, y aquí ya es un tipo botón. Voy a entrar dentro del botón, listo. Aquí tengo los cuatro estados del botón, y ahora sí vamos a dibujarle lo que yo quería hacerle desde hace rato, porque ya estoy dentro de mi símbolo. Voy a hacer esto así, voy a hacerlo ligeramente más grande. Ahí está, más grande. Y ahora sí voy a hacer un cuadrado. Si yo tengo problemas con posiciones, puedo hacer una segunda capa sin ningún problema. Voy a dibujar un cuadrado aquí, más o menos como a esta distancia. Listo. Ya esta distancia, esta capa la voy a pasar para abajo. ¿Vale? En este caso, este cuadrado, yo no, lo único que necesitaba era justamente la forma. Ahora voy a copiar este, me voy a ir a la capa del círculo, del cuadrado, lo pego. En este caso, jalo todo mi botón. Ahí está. Verificamos, vamos a quitar este. Y este lo vamos a colorear con color verde, no, color rojo, pero un color rojo un poco más quemado. Ahí está. Y este igual, presionamos la tecla I, que es el cuentagotas, lo ponemos verde y ahí ya se incrustó. Tenemos un pequeño detalle de esta línea. Entonces, ¿qué hacemos con estas líneas? Pues bien sencillo. Ya sea que yo la modifique así, de esta manera. Ah, ok. Aquí hay un pequeño detalle, que este elemento está más arriba. Entonces, sin ningún problema, vamos a acercarnos. Vamos a agarrar la herramienta de borrar. ¿Pero? Ahora vamos a. Aquí se fijan, ahora sí, necesitamos que este quede encima. Y verificamos en qué capa está. Está en la capa de arriba, está en la capa de arriba, está en la capa de arriba. Perfecto. Esta que está en la capa arriba lo vamos a ordenar hacia. En este caso vamos a hacerlo más grande. Acuérdense que tenemos las herramientas de. Qué curioso, aquí no lo veo, pero acá sí lo veo. Nada más aquí es corregir algunos elementos. Detalles de anime, ok, de dibujo. Me interesa este y este. Son los elementos que me interesan por el momento. Los voy a cortar. Voy a eliminar todo lo que me estorba. Voy a verificar qué hay aquí y voy a verificar que aquí no hay nada. Borro. Aquí voy a pegar todo. Listo. Ahí está. Aquí es donde ya podemos corregir. Ok, bueno, ahí tenemos ya el diseño del botón. ¿No? Más o menos ahí. Ahí quedó. 2-2. Y ahora sí, vámonos a las posiciones. Tengo aquí, por ejemplo, este. Este debe quedar encima. Y este debe quedar abajo. ¿De acuerdo? Y eso por una simple y llana razón. Nosotros vamos a presionar F6 para generar fotogramas clave. Y en este caso, vamos a ponerle aquí un texto que diga Push the button.
Okay, vamos a corregir aquí, vamos a cambiar la fotografía. Vamos a hacerle un poquito más amplio esta parte. Vamos a alejarnos un poquito para ver la. Y vamos a ponerle una tipografía aquí agradable. Agradable. Bueno, en realidad puede ser una sencilla. Vamos a poner aquí el color. De hecho, aquí nosotros podríamos hacer algunos ajustes. Después vamos a ponerlo así. Dos líneas. Está. Y vamos a hacer un pequeño gráfico de una flechita. Vamos a ponerlo acá. En este gráfico lo vamos a agrupar. Okay, está agrupado. Lo vamos a mover. Otra vez este gráfico lo vamos a duplicar. Vamos a espejear. Ahí vamos a espejearlo en horizontal. ¿Listo? Y cuando lo presione, esto se va a sumir. En este caso vamos a hacer esto más grande. ¿Listo? Porque si lo necesitamos, este lo vamos a agrupar. En este caso, este botón lo tenemos que sacar. Entonces, todas las letras y esta parte vamos a hacer una capa nueva. Que justamente en este fotograma pegamos. Listo. Y aquí vamos a generar un fotograma clave vacío. Ahora sí, tenemos esta parte. Y cuando lo presione, este botón, lo que va a pasar, primero vamos a agruparlo. Lo que va a pasar es que se va a hacer más chiquito. Voy a cambiar su registro para abajo. Y ya se aplasta. ¿Verdad? Y en la zona activa, esa sí quiero que sea toda completa. En realidad no importa que dibujemos en la zona activa es un espacio que activa al botón. Sería todo este cuadro. Entonces, la animación del botón va a ser esta. ¿Acuerdo? Tal vez si queremos corregir esto que se vea mejor. ¿No? Ahí está para que no. Ok, salimos. Ya que está listo, ahí tenemos ya nuestro botón. Este botón necesita que tenga una entrada. Y para eso vamos a ponerlo por aquí. Bueno, mejor dicho, vamos a generarle una interpolación clásica. En esta interpolación clásica, al fotograma 10 aproximadamente, al fotograma 15 aproximadamente, vamos a poner que sea totalmente activo. Vamos a poner un efecto que sea de alfa. Aquí va a ser un alfa 0 y en el 10 va a ser un alfa 100. Va a aparecer así. Quiero que aparezca un poquito después. Le voy a dar clic. Y listo. Ahí no va a aparecer, pero aquí sí. Voy a copiar ese fotograma. Copiar. Y lo voy a pegar acá. ¿De acuerdo? Y ahora sí vamos a asignarle un nombre al botón. En este caso, el nombre del botón, que sería el botón que se encuentra aquí. Le vamos a asignar el nombre de BTN inicio. Es un nombre de instancia. Es una etiqueta que podemos tipo nombre en el objeto y tipo nombre. Ok, vámonos con los códigos. Vámonos a las acciones. Aquí en acciones voy a generar un fotograma clave, porque quiero que a partir de aquí empiece a funcionar el botón. Y voy a presionar, hay dos opciones, puedo irme a fragmentos de código, desde ventana, fragmento de código. Aquí en fragmento de código voy a escoger, en este caso, Action Script.
En este caso va a ser navegación de línea de tiempo y al hacer clic y reproducir. Tengo seleccionado el botón. Ahí está. Y le doy doble clic. Me va a salir la ventana de... Ah, me dice que aquí que no tiene nombre de instancia, pero sí lo va a tener que generar. Ya lo generó. En este caso se llama BTN inicio. Vamos a ponerle de 9. Y vámonos a su código, que justamente es este que está acá. Y esto se va a ir al fotograma 26 o en el fotograma de inicio. Vamos a asignarle aquí nombre. Y vamos a ponerle inicio. ¿Vale? ¿Y dónde va a estar ese inicio? Pues muy sencillo. Vámonos a los nombres. Aquí en los nombres. Aquí en los nombres, estoy capaz de los nombres. Le voy a asignar a esta parte inicio. Y tal cual como lo vi, como lo escribí, igual. Entonces, ¿qué va a hacer este botón? Se va a ir a inicio. Y listo. Ahora vamos a borrar este botón. Aquí ya lo vamos a borrar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a borrarlo. Vamos a generar una capa fotograma clave vacío. Y a partir de acá le vamos a quitar la interpolación para que quede de esta manera. Aquí vamos a generar una un fotograma clave. Con el nombre de instancia btn inicio. Verificamos que aquí tenga btn inicio. Btn inicio. Aquí se llama, no tiene nombre. Y vámonos al código para ver si efectivamente aquí se llama botón. Y vamos a asignarlo como btn inicio. Nada más para confirmar, necesitamos hacer unas modificaciones. La modificación aparece desde el inicio. Ahí está. Y aquí está. De hecho, podemos hacer que este botón aparezca desde abajo, ¿no? Aparece, pero está abajo. Y muy interesante es que el objeto tiene que estar con el nombre de BTN inicio desde el inicio. Y en el fotograma que estamos indicándole, igual en este fotograma, que quede con el BTN inicio de botón. En este caso, aquí este, vamos a asignarle BTN inicio. Hacemos la prueba. Lo único código que nos está haciendo falta en esta parte es el código de el Action Script. Voy a generar aquí un fotograma clave. 59. Le pongo un stop. Stop, abro corchet, abro paréntesis, cierro paréntesis y punto y coma. Ahí está, se detiene. Presiona el botón. Y empieza la película y se va a estar regresando en el ciclo. Si no quiero que se esté regresando en el ciclo y les quiero dar la opción de que cambien de opción, pues muy sencillo, me voy a ir acá, a partir de este, y voy a generar un... voy a generar otro botón. O mejor dicho, voy a generar un botón a partir de este. Borrar fotograma clave. Listo. Y aquí vamos a crear un fotograma clave también. Pero en este fotograma clave en particular, este botón se va a llamar BTN inicio 2. Y entonces vamos a verificar que efectivamente nuestro código, aquí generamos un código. Podemos copiar efectivamente todo esto. Acá y acá. Okay. Sobre este, vamos a generarle un, está en acciones, fotograma 25, voy a pegar y le voy a poner fotograma 2. Y aquí le voy a poner que se vaya al fotograma 1, sin comillas. Verificamos si nos sale un error de que no encuentra el botón, es porque ese botón lo tenemos que justamente colocar. Dice función duplicada. En este caso fue un error de funciones. Esto es parte del código porque utilizamos el mismo código. Vamos a arreglarlo. ¿Cómo? A esta función le vamos a asignar un nombre diferente. Le vamos a poner 2. Y acá le vamos a asignar el nombre de 2. ¿Vieron? Mismo nombre, mismo nombre. Corro. Ahí está. Doy clic. Me va el 1, doy clic y me va el 1.
Listo, chicos, hasta ahorita todo y nos vemos a la siguiente.